Vale, está puesto el tweet. Hecho. Buenas, JBrex. Ahora bueno, ahora mismo no puedo estar en directo, de directada. Paso a saludar y suerte de que te mejores. Gracias. Estoy un poco pachuchillo prontito. Sí, se han ido. Estoy solo en casa. Así que digo, bueno, aprovecho que tampoco me siento como para ponerme a escribir o a hacer nada. Así que digo, venga, una charletilla así, relajadines. Y tiramos para adelante. Jerry ya se ha dormido. Buenas, emperador. Me pillaste desprevenido. Normalmente no es mi horario. A ver qué tal será la cosa. Buenas, Mikey. Bien, es un poco congestionado. Pero bien, con ganas de este fin de semana ir a Madrid a la Japan Weekend. Estás pocho y pasa un ataque a convención. Eres un ser diabólico. O sea, no me he puesto malo desde, a lo mejor casi un año. Hace que no me pongo malo. A ver, que es un catarro sin más. Pero bueno, que vamos, que en Estados Unidos no tuve nada. Y según vengo aquí, la primera semana que hago un viaje o algo, a catarrillo. Pillo un catarraco. Así que nada. Nada, pero tengo ganas de ir, joder. Y hombre, espero en un par de días estar mejor. Hoy por la mañana iba a grabar el vídeo que quiero subir después del especial 100K. Que ya he decidido cuál es. Y nada, como tengo la voz así un poco tal, no he dicho nada. Paso. Ya lo grabaré mañana, pasado o cuando sea. Si tiene que ser la semana después de la Japan, pues me meto un curre de la hostia a editar y ya está. Pero no quiero grabarlo así. Porque oye, la calidad del audio es importante. Es importante. Voy a probar una cosa, que la página del IFEMA lleva todo el día dando por saco para pagar. O sea, yo como al final me han dado la acreditación y puedo pasar gratis los 2 días, no me preocupo de eso. La verdad es que no pensaba que me la fuesen a dar, porque se supone que la Japan Weekend de Madrid no da acreditaciones casi nunca ahora. Solamente te da acreditación si tienes un canal otaku, se supone. Y yo no lo tengo, se supone. Aunque bueno, hay una zona de Pokémon este año, pero hay torneo. Y nada, y al final me lo dieron a mí, se lo dieron a Murky. Y se supone que nos piden hacer un vídeo sobre la Japan, pero no sé qué haré, porque estaba pensando. Uf, a ver, no sé. Porque evidentemente voy a intentar llevar para grabar, pero no creo que grabe nada, porque no soy de grabar. Pokémon es de Japón y lo de Japón es otaku. Sí, pero que otros años. O sea, consideran otaku el anime de Pokémon, pero no los videojuegos, por así decirlo. ¿Sabes, Mikey? Entonces, te vieron cara de Poketuber. Entonces, de hecho, otros años creo que a Murkys lo han denegado, a Splace también. O sea, en general a los de Pokémon que no era anime se lo denegaban. Entonces, eso. Y a cambio me piden hacer un vídeo del evento. Pero es que no sé qué vídeo voy a hacer, porque eso no. No voy a hacer un vídeo en plan Rubius de Epic Vlog Japan Weekend 2000. ¿Qué año estamos? 2020. O no voy a hacer, yo qué sé, un infiltrado entre suscriptores, porque no me conoce ni Cristo. Entonces, no sé, estaba pensando. Los videojuegos no son suficientemente otacos. Se ve que no, se ve que no. Pero este año hay una zona de torneo de Pokémon. Así que a lo mejor ya sí. Entonces eso, básicamente estaba pensando, no sé, hacer un vídeo, claro, a ver, para que pegue un poco más con mi canal, pues a lo mejor sería del estilo de, como no hagas un epic vlog, no sé. Si hago un vlog lo subiría al canal secundario, no lo subiría al principal. Para subirlo al principal debería ser algo, pues yo qué sé, origen de estos eventos, o no sé, ¿sabes? Algo que yo viese que es interesante, pero voy a la Japan y pasa esto, hay otakus. Fin del vídeo. No sé, o porque a ver, por ejemplo, yo qué sé, algo típico de test Pokémon, muy difícil. Pues yo esas cosas no. Me alegro mucho por la gente que es capaz de subirlas, pero yo no sería capaz. No le hacen gracias y contagio el coronavirus. Entonces eso, no sé muy bien qué haré. No tengo ni idea. Lo más probable es que nada, así que será la última acreditación que me den.
Y para la de Barcelona de dentro de un mes, supongo que me dirán que me coma un mojón. Pero bueno, son los otakus robots. Nas, no sé. Eso, en principio, como va a entrar Cerilla también acreditada conmigo, voy a decir que es mi cámara. Y va a llevar ella la cámara. Y intentaremos grabar algo ya con la cámara, yo con el móvil. Y oye, yo qué sé, a lo mejor un vlog para el secundario. Si cuela, cuela, no lo sé. A lo mejor si dices que Serena es la peor personaje del anime, pasa algo. Hostia, es que del anime de Pokémon no tengo ni puta idea. Pero ni idea. Esos vídeos donde pasan una expo de otakus a preguntar sobre personalidades históricas, qué grima. No, a ver, joder, un vídeo de pollaviejismo de. Ah, mira qué tontos los jóvenes que vienen a ver anime y vienen a ver videojuegos y no saben quién es Albert Einstein. Pues no. ¿Te gusta Eminem? Creo que no he escuchado nada así de Eminem. Y es más en plan rap, ¿no? No, escucho Eminem, así que no sé decirte. Pregúntales otra cosa acerca de la esencia, con sexo. ¿Cómo no van a conocer creadores de Inodoro? Ay, no sé, esa gente me da mucha grima. O sea, es mucho peor la gente que va de woke a los eventos estos que la gente que va de cringe, pero del propio evento a los eventos estos. Estos millennials que no saben qué es tener ganas de vivir. Hostia, el tío de hoy quejándose de la gente que va con los niños que van con las tablets en el tren, tío. Es que es tontísimo, es que es una subnormalidad. Ah, como no miráis por las ventanas, pues estáis apalominados. Y, o sea, es que ella, eso me contestó uno, en plan, ni siquiera dice hablando con la gente, que eso. Antes tampoco pasaba, pero bueno, te lo puedes inventar. Pero no, mirando por la ventana, o sea, tú te comes encima en los trenes de aquella época, que serían, yo qué sé, Madrid-Barcelona, 8 horas de tren, y es en plan de. Bueno, más, porque recuerdo que no sé quién me decía, mi abuelo era maquinista de tren. Y recuerdo que me decía, o era en una línea o algo así, que la gente se va, había como un sitio de naranjos y la gente se bajaba del tren, cogía naranjas, el tren en marcha, ¿eh? Y volvían a subir al tren. Yo voy porque me fui para la zona retro y por tirarle mi cartel a Aqua a la cara. Yo es que no tengo ni idea de qué hay siquiera. Yo voy por Su, que Su va a tener. Básicamente, vamos por Su. Para, oye, para ver qué tal, para animarla, apoyarla y tal. Y nada, y bueno, las Japan y estos eventos, visto uno, vistos todos, quitando los invitados que tengan o las charlas que tengan. Y como casi todos de K-pop o de anime, no me llama nada. Así que, no sé, pasaré por ahí, estaré por la zona de artistas, que voy a ver a eso, a Aqua, a Su, a Lala. También está Dayo y a lo mejor le compro el cómic. Aunque hubiese preferido comprar antes el del Eulogio, que me llama más, pero bueno. A lo mejor el detalle lo pillo. Está Jagger también. Seguro que va gente de Madrid como Hierro, Sora. Keyblade, seguro a lo mejor también va. No sé, bueno, a ver a gente. Lynx, no creo que vaya. Lynx creo que el año pasado ya, de hecho, el resto de MMVerso le tuvo que insistir para que fuese y creo que al final ni siquiera fue, pero bueno, no lo sé. Las ventanas son comunistas y alternadoras. Ese señor era un mago, no sé cómo metió a Pedro Sánchez y a Pablo. Encima eso, que al final sale con lo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, es como, pero ¿qué dices? Pero señor, se puede ser más viejo en un solo tuit. Son niños que miran 2 minutos al móvil y estos ya se indignan. No, pero joder, si tú a un niño de 5 años, 6, que le tienes 3 horas en un tren, ¿qué cojones? O sea, me aburro hasta yo, que yo puedo estar mirando por la ventana pensando en mis mierdas. Un niño de 5 años, para él es como 2 días viajando. Déjale la tablet, que juegue un rato. Si se aburre, mirará por la ventana, que también lo hace la gente. La gente sigue mirando por la ventana, aunque no lo parezca. Y ya está. De mi pueblo a Madrid siguen siendo 9 horas. Pero tú eres de Galicia, ¿no? Es que el tema del norte, hostia, de León a Asturias, a Oviedo, el tren tardaba la vida. No, a Bilbao. No me acuerdo. A un sitio del norte tardaba la vida y más. Porque va súper lento. Eso me hubiera visto uno, he visto solo dos. Oh, Lala. Sí, Lala tiene el stand, así que la conoceré en persona, que no la conozco en persona.
Y ya me dijo de vernos allí, así que guay, la saludaré. Intentaré comprarle algo también. Muchos de los niños usan el teléfono, pero bien que el teléfono es su único tema de conversación. Carlos tampoco era. ¿Carlengues? No, no sé. A ver, no sé. No sé quién va, no he hablado con nadie. Creo que la única persona que me ha dicho de ir, o sea, de que nos vemos allí es, no sé si Keyblade, Lala también, pero Lala porque va de artista, entonces claro que va. Bueno, y aparte creo que me dijo que nos veíamos allí. Murky porque va conmigo, Aqua porque va de artista. Y Sora me ha preguntado si voy, y le he dicho que sí, no me ha dicho, pero supongo que también irá. Irás a la Freak Zone de Granada. No sé, ¿qué fechas es? A ver. Si yo este año, como estoy más libre, no me importaría ir a más sitios. A ver, Freak Zone Granada. Freak Zone. 28 y 29 de marzo. Uf, me pilla un poco pegado al de Barcelona. Que voy a ir a la Japan de Barcelona también. Así que no creo. No creo que vaya. De todas formas, me molaría que me invitasen a algún sitio, aparte de las LUL, para ir. Pero bueno, no me invitan a ningún lado. Es un tercio de su vida. Yo vi a una madre orgullosa de que sus hijos de 5 y 8 años, Omega Anime, gracias por el follow, no hayan tocado todavía una consola en su vida porque tienen que estudiar. Esa es gente que no sabe ser padre moderno. O sea, no sé, yo también he estudiado y he vivido con videojuegos y he sacado buenísimas notas y no. Entonces, se puede llevar una vida sin rozar la adicción y estudiar a la vez. Va el polémico Poketuber, señor Gary. No sé si. O sea, no sé si hay falta una coma y me lo estás diciendo a mí o estás hablando de. O sea, en plan, que va un polémico Poketuber o me estás llamando a mi Poketuber. En cualquier caso, te puedo insultar. No sé si va algún Poketuber que me caiga mal, entre comillas, no sé. De todas formas, a ver, joder, una cosa es lo que piense del canal de alguien y otra cosa es luego en persona, lo que piense de esa persona, que no. Hay gente que no sabe distinguir eso, pero yo sé, bueno, quiero pensar que sé distinguir entre el contenido de alguien y luego él como persona. No sé, por ejemplo, no sé. Quitando algunos, que también sé que son gilipollas como persona. Nada, hablé con él y no parece que le haya cuadrado bien el tema. Bueno, nada, no sé si estaba estudiando. Ya para ir a Barcelona hemos tenido lo nuestro para cuadrarlo y en principio él no iba a venir, así que. Yo espero que te encuentres con Sassel para imitar el meme de Yoyo. Hostia, pero Sassel no sabe quién soy, entonces va a ser un poco más tal. Si supiese quién soy, sería muy gracioso encontrarme con él. Pero. Ahí, ¿ves? Con Sassel hablaría, pero con Sassel sí que sería más cabrón. A ver, no en plan mal, pero sí de pullita y tal. Hostia, porque, a ver, lo que hace Sassel no tiene nombre. Pero nada, no me conoce. Si fuese Dayo, sí me vendo. O sea, en plan, yo Dayo y el Sassel, seguro que viene ahí a lamer pelotas, pero. Da igual, al final gana Hacienda. Como siempre. ¿Qué tal si escucha la música? Está muy alta. Yo, como estoy hablando hoy un poquito más bajito. No sé si está muy alta o no. Si queréis la bajo un poquito. Voy a bajar un poquito por si acaso. En la convención encontrarás a W de Gaster. Bueno, a la última que fui fue en Madrid. No sé si fue la Japan Weekend también. No sé, sé que fui a una en Madrid y fui de Gaster. Está bien, está nice, vale. Pues bueno, la dejo así. Fui de Gaster, me acuerdo. Y me querían dar abrazos o tacos. Bueno, me querían, no, me dieron abrazos o tacos. O sea, vino gente cosplayada de Undertale y me daban abrazos. Y yo como. Menos mal que llevo una gabardina, que me estaba muriendo de calor. Ay, voy a refrescar el tweet. Para ver si. Se ve que nadie quiere que le toque el coronavirus. ¿Dónde está mi tweet? No sé si os pasa a vosotros, pero a mí ahora a veces. Tweets destacados, vale. Como que escribo un tweet, luego lo busco en la tele y no me sale.
¿Sabéis? Y como que tengo que contestar al tweet para que salga. ¿Veis? Estamos charleteando de los... No sé, voy a poner... Estamos charleteando. Y un Ugu, que siempre, siempre está bien. No, pero veo que ahora a estas horas para mí hay menos gente que de normal. Últimamente que tenía siempre sobre 10 y pico, 20. Que bueno, tampoco es mucho, ¿no? Pero bueno, para mí está bien. Y hoy somos poquitos. Buenas, Aqua. A mí con el calor y tal, ni se me pasa por la cabeza el cosplay. Hostia, yo con el de Gaster, yo llevaba una camiseta interior. Creo, recordar. Sí, llevaba una camiseta interior de manga larga, blanca. Para los brazos. Llevaba guantes, que encima eran de plástico porque los tenía pintados. Con el agujero de la mano. No me acuerdo cómo se llamaba esto, lo de Jesucristo. Tenía gabardina, pantalones vaqueros negros y la máscara de Gaster. Twitter está raro, sobre todo si lleva imagen o algo. Sí, no sé, pero me pasa el primer tweet que puse antes también de diciendo lo del directo, en el que lo puse con el móvil, luego miro y no me salía y era como, joder, no entiendo. Me besa con un meme la hostia, lo vi, lo guardé, fui a mandar enlace y no estaba. Por curiosidad, ¿te gustan los juegos de estrategia? Sí, yo no es un género que tenga tachado, sí. Tampoco creo que sea el género al que más he jugado en mi vida. Pero yo que sé, estrategia en plan... Final Fantasy Tactics, Imperium, cosas así he jugado, sí. No sé si es... Exactamente a esa la estrategia que te refieres, pero... Lo más cercano al cosplay que he hecho es ayudar a Laura a maquillar a Murky para ir de Sans en Halloween. Puto Murky. Ay. Pero nada, eso, el plan en principio es de relax, porque eso, realmente voy, pero no voy por el evento en sí. Sino que sí que es verdad que voy más en plan a ver gente... Y ver a los artistas y demás. Y encima, como voy a poder ir los dos días y gratis, pues oye. Lo que sabe gratis, bien, bien sabe, ¿no? ¿Qué tal vas, Aqua? ¿Qué tal llevas tú el tema de tu stand y demás? ¿Lo tienes todo, tienes todas las pegatinas ya recortadas o tienes que hacer? Porque Su estaba el otro día ahí recortando pegatinas hasta las 2 de la mañana o así. Ay, pero eso, va a ser Japan, a la semana siguiente grabar lo que es el tema sorteos, me tengo que afeitar, y el viernes o domingo como muy tarde, que se cumplen 5 años del canal, bueno, del canal no, pero del vídeo de Maxwell, que considero que es el primer vídeo del canal como... evolucionó, ¿no? El canal como lo conocemos ahora, el canal serio, entre comillas, pues me parece bonito que coincida el 5 aniversario con el especial 100K. Y va a tener sorteos guachis, que estoy muy muy contento. Tengo el pulgar hecho mierda de tanto recortar. De hecho, ahora mismo estoy recortando. Pobre, vaya curro. ¿Ves? Yo voy a ir con las manos en los bolsillos. Pero claro, tú vas a currar. Ay, qué. Iba. No, la verdad es que envidia. No me das ninguna envidia. No, yo voy a ir de relax. A pasarme por los stands. A putearos a todos los artistas. Y ya está. Nada, no. A saludar. Sal. No. Ay. Pero no sé por qué somos tan poquitos. O sea, me esperaba menos. Pero no tan poquitas, pero bueno. Da igual, como estoy así con la garganta tal, pues los que estemos de relax, de chill, y ya está. ¿Vas a ver stand? Sí, porque eso es lo que he dicho, realmente como el evento me la suda, y el evento... visto un evento de estos, la parte de tiendas, vistos todas.
Y los eventos que hay en este son todos de K-pop o de anime, así que no me interesan una mierda. Así que básicamente voy a ir a ver a gente, y la mayoría de la gente que conozco pues está en los stands, así que de artistas. También va Lu, o sea, Kumo creo que también va. Conozco a 5 o 6 artistas que quiero ver, joder. Son todas chicas. Bueno, no, vale, está Jagger también. Bueno, Jagger no lo conozco en persona, pero bueno, también por verle. Y Dayo. En verdad es mucho curro, pero la experiencia está bastante guay. Despertarizar a todo el mundo, etc. Pues sí, está guachi. Está guay, ¿no? Sí, tiene que ser guay. Aqua, ¿tú tienes muchos beneficios las otras veces que has ido a cosas de estas o no? ¿O es más experiencia que beneficios económicos? Porque, hostia, entre el viaje, preparar todo el material y demás, y luego lo que vendas allí, que hay un montón de artistas, no sé. No sé si te sale rentable. ¿Qué precio en el banco abrir el tema? ¿No se pueden pagar ahí el mismo día? Bueno, supongo que habrá una cola en la hostia. Buenas, non-stop break. Yo voy por lo mismo, que después de invitar al artista pedo y furro ese, para darle dinero al evento, no es precisamente. Yo eso, como al final entro gratis, no les doy ningún dinero. Me siento un poco mal, porque siento. O sea, cuando. Justo, porque además creo que fue el mismo día. Fue el día que dije que me invitaban. No, que me invitaban, que me daban el pase de prensa. Fue el día en el que salió lo del artista este y fue como. Me siento mal. O sea, realmente no debería, porque a mí realmente no me están invitando, ni formo parte de nada. Pero yo qué sé, es como, joder, no sé. Yo aquí diciendo, hey, voy a la Japan. Si queréis podéis ir. Y a la vez retuiteando noticias de esto. Tendré que hacerme Poketuber. Bueno, ya ves que Poketuber no es lo que tira. Tienes que hacerte youtuber de anime. ¿Qué pasó con el artista? Creo que al final nada. Que la Japan dijo que como no exhibían allí ese tipo de contenido, que no había ningún problema. Bueno, lo dicen ellos. Y ya estaba. Y a la gente le decía que, a ver, que sigue siendo dar tal a. Dar apoyo a este tipo de artistas que lo hacen. Y yo creo que pasaron. En septiembre me fue bastante bien. Recuperé gastos y saqué el doble de beneficios. Y llevé poco material. Así que espero que esta vez me vaya bien también. Que estoy pobre. Joder, pues guay, joder. Porque, por ejemplo, sé que alguien en León. En la. ¿Qué le pasa a Jerry? En las LUL. Sé que alguien se quejó de que hacía poco beneficio. O sea, porque luego nos fuimos. O sea, yo como las LUL fui de invitado. Ahí sí que di una charla y demás. Pues sí que luego fui a cenar con los artistas y a comer. Y sí que había alguno que decía que no le compensaba mucho realmente. Que era más por la experiencia que otra cosa. Así que me alegro de que a ti te vaya bien. Hacen las cosas más. A ver, de todas formas lo que haces tú mola un huevo. Así que merecido. Hacen unas cosas más raras. En septiembre invitan a un torero llorón aquel. ¿Ya lo del torero? O sea, yo te juro que lo del torero yo creo que fue aposta. Porque este al menos es un artista y tal. O sea, aunque tenga el tema. Joder, que da asco, ¿no? Pero el torero, ¿qué cojones pintaba el torero allí? Yo creo que eso fue hacer una polémica por hacer polémica. Ah, ¿qué hacía? Sí, eso, lo que te han dicho. Al principio es una inversión de dinero que da miedo, pero lo importante es tirar un poco de fandoms que gusten a la gente. Yo por eso creo que Aqua deberías hacer algo de Undertale, si te mola. Yo lo dejo ahí como idea. Si te mola Undertale, haz cosas de Undertale, porque por ejemplo yo te las compraría. Y sé que mucha gente también. Porque oye, Undertale incluso o de Deltarune, yo creo que Undertale tira. Y mola. ¿No has jugado a Undertale? Ya no eres mi amiga, Aqua. Ya no eres mi amiga. Juega a Undertale y es cortito. Mira, aunque sea, mira. Juégate Deltarune, que está gratis. Y son 2-3 horitas, porque es el primer capítulo. Y si te mola el rollo, te juegas a Undertale. Que son 10 euros o menos. En Steam creo que está a 9 euros. Y en rebajas bajas 6, creo. Y joder, lo tienes también para Switch si quieres, que ahí está un poco más caro. En digital no, en digital también vale parecido. Bueno, lo tienes para todas las consolas, creo, menos Microsoft, menos Xbox. Buenas, Fran. Eres un grande, me encantan tus teorías. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias. A ver si ahora puedo volver a subir un poco de continuo.
que ahora he avanzado bastante en el TFG y creo que puedo tomarme más tiempo para YouTube. ¿Tú sabes lo surrealista que es ver a Díaz Ayuso tuiteando para apoyar la Japan Week? Bueno, los de Vox se pasaron por un evento de estos, ¿no? Y por un evento de videojuegos, no sé si era la Gamepolis. Y que luego es en plan de. Saltó toda la movida esta de. A ver, estáis haciéndoos la foto. Que vale, que representan a una parte de la sociedad, pero son gente que precisamente va en contra de la industria. Y en contra de las ayudas a la industria. O sea, ¿qué estáis haciendo? Y se montó una de la hostia. Y luego quedaron esa misma tarde todos en una sala, los desarrolladores. Y empezaron a decir. Que había que hacer como una serie de. Como un manifiesto de las pautas en las que se iba a basar la asociación o una movida así. Y no sé qué pasó al final, la verdad. Pero vamos, que se movió bastante, hicieron una reunión y dijeron por Twitter lo que había pasado. Buenas, Nazus. Me la apuntaré, jeje. Aqua, además es que es súper. Va a ser. Primero, creo que te va a molar. Y si no te mola, pues bueno, oye, ¿qué se va a hacer? Te matamos y ya está. Y luego es que, joder, da mucho lugar. Undertale. Pocos juegos indies de la nada. Yo creo que han generado tanto arte y tanto todo como Undertale. Y con razón. Respiración salvaje. Si no es la mía, será la de Jerry, que está aquí tirado. Mira, os enseño a Jerry, que está sobadito. Jerry. Jerry. Nah, está sobadísimo. Está sobadísimo. Está sobadísimo el pobre Jerry. Es que hoy no ha dormido siesta. Estuvo jugando conmigo, le llevé al veterinario, le di un paseo y no ha dormido nada de siesta el pobre. Entonces, claro, normal que esté matado. Y creo que tiene una cuenta de Vox Gaming, pero todavía no sé si es oficial. No será oficial. Te queda guapa la cara peluda. Me quiero afeitar. Ya el bigote está muy largo, por ejemplo. Indies y no indies, totalmente, sí. Totalmente. El Breath of the Wild, el problema es que soy horrible orientándome y con las prácticas he jugado poquito, pero no he salido aún de la meseta porque me pierdo. Pero lo bueno del Breath of the Wild es perderse. A mí lo que me gusta del Breath of the Wild es perderme, ir por ahí, ver qué descubro. Es una maravilla el Breath of the Wild. Entiendo que de primeras puede ser muy. Muy. ¿Cómo se dice esto? Overwhelming, no sé, no me viene la palabra en español. Sobrecogedor, ¿no? ¿Es esa la palabra? No sé si es. Bueno, que de repente. Tienes todo el mundo para ti, puedes ir a por Ganon si te da la gana, puedes hacer las bestias divinas, pero no tienes por qué hacerlas. Es una maravilla de juego, me encanta. Que bebe el Jerry. No hay huevos hacer un reportaje sobre Jerry como vídeo para la Japan Weekend. Estuve pensando en llevarme a Jerry, pero a ver, voy en coche. A ver, en el coche se va a dormir. Pero bueno, en casa de Murky no sé cómo lo verían. Y luego en el evento no sé si aceptan perros. Que él va a estar súper contento, ¿eh? Él por gente no va a tener problema. Pero no sé cómo aceptarán el tema perros en la Japan. Y aparte mis padres, no sé cómo lo verían. Pero bueno. Ahora tiene un pueblo a su nombre. Hostia, estoy por preguntar si me puedo meter en el servidor este de Minecraft de Pokémon. Para ir a Jerry Town, hacerme mi casa ahí y montar como estatuas de Jerry. Y cosas así, pero sé que no voy a jugar casi. Sería simplemente por hacer un día la coña en un directo y ya está. No, no es esa la palabra. Digamos que es un. Sí, pero. Ah, es que no es sobrecogedor, pero me entendéis, ¿no? Overwhelming, como que te satura. Que de repente tantas opciones te saturan. Gallo Martín, gracias por el follow. No pude ver a Jerry, no os preocupéis. Ahora os pongo a Jerry. Está dormidito. Epa. Ay. Jerry. Está muy sobao. Jerry. Jerry.
Está muy dormido. Está muy dormido. Es que eso, no ha dormido siesta. Y como buen bebetón que es, si no duerme siesta, luego no es persona. Me tienes prometido hace un año la entrevista a Jerry. La quiero hacer ahora que me he comprado una webcam y tengo una cámara. Voy a poner los emojis de Jerry en el chat. Quiero hacer alguna cosa, pero bueno, tengo que sacar tiempo. No saco tiempo ni para hacer vídeos para el canal principal. Voy a sacar tiempo para hacer vídeos para el secundario. Si aceptan a otakus, tienen que aceptar perros, que son más higiénicos. Pixelmon, si está Daz, estás tú. No, pero no es... no es Mundo Pixelmon, es... Pixelmon Frontier, es otro server. O sea, no es uno de los grandes, entre comillas. Jerry está en nuestros corazones. Hace falta una Jerry Cam. Lo he pensado en... que en vez de verme a mí, os pongo a Jerry si queréis. Pero vamos, que es verle dormir. Pero si queréis, os pongo a Jerry. Hola Sergeri, ¿cómo estás? Que no... ahora los streams los ibas a hacer en tu cuarto. Buenas, Esmar, sí, en principio sí, pero bueno, y como estoy solo en casa, pues he aprovechado y tengo la... está puesto ya todo el otro día, así que... he aprovechado. Como este ordenador es mejor, pues si estoy solo en casa los hago aquí. Es que se son muchas cosas y me pierdo, y al final me olvido que el juego tiene una historia y unos objetivos. Pierdo mucho tiempo explorando, pero por ahora... no, pero es que no lo pierdes, es que el juego... tiro. Pobre Jerry, se ha despertado. No lo pierdes, porque el juego es de eso. O sea, realmente la historia... a ver, está... la historia de un Zelda es la historia de un Zelda. Tampoco da para mucho. Y las cinemáticas están divididas en los recuerdos que te encuentras por ahí, que también es una misión opcional. Pero es que realmente el juego consiste en explorar. El juego consiste en perderte, básicamente. ¿Cuántos años tiene Jerry? Tiene 2 años y medio. Bueno, ya... bueno, en agosto... en julio, el 14 de julio, cumple 3 años. Ya se ha despertado ya, Jerry. Mira, que se ha despertado porque se me cayó la carpeta. Jerry, guapo. ¿Qué? ¿Has visto a la gente? Jerry? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente, Jerry? Mira qué culo. ¡Mira qué culo! Pobrecito. Eso, emojis de Jerry. Que si tenéis Twitch Prime, podéis obtenerlos gratis. Si no, también podéis pagar la suscripción. O con los puntos del canal, por estar aquí presentes, también podéis desbloquear emojis, como el de Jerry. No rompas tu casa, por favor. ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde es? Un estudio en tu casa. Es como una habitación. Mi familia la llamamos la habitación de jugar, ¿vale? Pero bueno, sí, es como un estudio... tiene aquí una mesa mi madre para estudiar. Yo básicamente tengo aquí las consolas. ¿Veis? Tengo la Wii, la Play... la Switch la tengo en el salón, porque la tengo en el proyector. Allí están los juegos. Se ven abajo, es la Play 2, Play 3... en el medio hay PC y Play 3. Luego Wii, Nintendo DS y Switch. Arriba Play 4 y arriba son pelis. Entonces nada, eso es una habitación, me hace ayer que es eso, pequeñita, que llamamos la habitación de jugar porque es donde están los... bueno, aquí detrás también hay juegos de mesa y demás. Pero eso, básicamente es donde están las consolas, quitando la Switch que está en el proyector. ¿Solo? Sí, Jerry es pequeñín. ¿Eso cuántos años perrunos son? 2 años... se supone que cada año perrunos son 7 de humano, ¿no? Entonces Jerry tiene... sobre... 16 años y medio, ¿no? 17 años y medio. Está a punto de ser mayor de edad. Gary Furro, FBI Open Up. 14 de julio, directo festejando el cumple de Jerry. Hostia, ojalá. Molaría un huevo. Lo que no sé si estaré en casa, pero ojalá, ojalá. Hostia, molaría muchísimo montar un directo celebrando el cumpleaños de Jerry. Jerry.
Jerry. Nah, no me hace caso, está sobado. Yo he desbloqueado el emoji de Jerry. ¿Me dejarás juegos de PlayStation 2? No. La PlayStation 2 sigue ahí y pienso seguir usándola. Es todo un adolescente rebelde. ¿Nunca jugaste nada de Xbox? ¿En casa de un amigo o por algún vecino? ¿Te gusta o te llama la atención algún juego o alguna consola de Xbox? Perdón por tantas preguntas. Nada, hombre, es más, pues, si para eso estáis. Bueno, para eso estamos, ¿no? Para hablar todos. Pues sí, jugué al Xbox en casa de un amigo. Jugué... Además jugamos bastante. Jugué al Fable, jugamos... Gears of War... Infamous creo que jugué en Play. No sé si es de... Sí, ¿no? Infamous también. No, el Infamous no, el Prototype. También lo jugué, creo, algo en Xbox, si no me equivoco. Jugué... No sé, eso. El Borderlands 1 creo que también lo jugué en Xbox. O sea, he jugado algo en Xbox, pero... Al Halo también jugamos en Xbox, el multijugador. Pero no mucho. La verdad es que en general no me ha llamado... Además, como fue la primera consola que puso en online de pago, yo de aquellas me reía de a mi amigo. Porque pagaba el online. Y ahora mira. Pero bueno. No, siempre he sido más de... Mi primera consola fue una Game Boy Color, con el Pokémon amarillo, que se regalaron a mi hermano en un cumpleaños. Y luego en la comunión... Esto lo digo en el vídeo de mis videojuegos favoritos del canal, ¿eh? Por si alguien... Ya veo que no lo habéis visto. Lo ha visto muy poca gente. Y luego en nuestra primera comunión nos regalaron la Play 2, que venía solamente con el disco de la demo. Y me acuerdo que jugando al disco de la demo, era el disco de la demo en el que estaba Metropolis del primer Ratchet y Clank. Me gustó mucho y fue el primer juego que me compré. Me quise comprar ese juego y me acuerdo de ir al videoclub a comprarme el Ratchet y Clank. Y lo compré y me acuerdo de jugar Belding porque no teníamos Lion Slayer, gracias por el follow. Porque no teníamos la memory card. Entonces, jugando el primer nivel de Ratchet & Clank una y otra vez. Y fue mi primer juego comprado por mí. Porque eso, el Pokémon amarillo se lo regalaron a mi hermano. Y al final terminé jugando yo más. Y bueno, luego ya me compré el Pokémon Oro, Cristal, y en Play, pues... Alguno más. El Speed Kings, que era de motos, también fue de los primeros que tuve. Ve Naruto, pero no lo sabes todavía. El Budokai Tenkaichi 3 es uno de los juegos que tengo, sí, de Play 2, que le eché muchísimas horas con los amigos. El Fable siempre lo he querido jugar. Yo jugamos y me acuerdo que nos dedicamos más a hacer el imbécil. En plan, a hacer bebés y a casarnos, y no me acuerdo muy bien. Fue jugamos, pero como yo que sé, como si coges el GTA San Andreas en casa de un amigo, que es para poner trucos y hacer el imbécil, pues lo mismo, pero sin trucos. ¿Por qué no paro de tirar cosas? Por favor. ¿Para cuándo un stream jugando al Miniscap? Ese Zelda es una obra maestra. Hice ya en YouTube un stream jugando al principio del Miniscap. Por cogerme, gracias por el follow. Pero, no sé, de todas formas ahora me gustaría hacer ya el tema de... ¿Está enfocado esto? Esto no está enfocado. Me da igual. Hacer el tema de jugarme los Pokémon. Lo quiero empezar ya. Porque eso, creo que estaría bastante chulo jugarme todas las generaciones y que la última sea terminando Pokémon Espada o Escudo y empezando el DLC. Entonces... claro, sería para junio, creo, ¿no? Que es cuando sale el primer DLC, junio, julio. Así que debería ir empezando ya, porque son 7 generaciones. Bueno, 8, realmente. La Xbox tiene el mejor juego jamás creado en toda la historia, el Prisas 2006. Prefiero Sonic Unleashed de Nokia. ¿Tú eres el que estaba en inglés? ¿Cómo? ¿Tú eres el que estaba en inglés que se lo encontraron antes de salida el pelón amarillo? Es que me suena de un vídeo, pero no sé de quién. No he entendido nada de lo que me has dicho, usuario anónimo, pero creo que no soy yo. Es en España, claro, en Latinoamérica se le conoce como Sonic 06. Dios, a mí me pasó eso con el primer Jak and Daxter, que no tenía memory card y me rejugó el principio 80 veces.
Yo es que Jack and Daxter lo conocí después, porque me acuerdo en el cumpleaños de un amigo, a él le regalaron el Jack 2 y lo estuvimos jugando y me encantó. Y él ya había jugado al 1. Y yo me encantó muchísimo y dije, me quiero comprar este juego y me compré el Jack 2. Bueno, me lo compraron mis papás, evidentemente. Y entonces yo empecé Jak and Daxter por el 2. Jugué al 2, luego jugué al 3 y el 1 no lo jugué hasta muchos años después que me lo encontré de segunda mano en un game de Valencia. Y lo compré por 4 euros. Y ya me lo pasé. Es Fable, es para hacer tonterías. Sí, eso me dijeron. Play 2, la puta mejor consola. Me acuerdo cuando mi jefa nos compró una PlayStation 3 y de milagro trajo un Uncharted 2. Nos encantó. Y en especial en online. Buenas, Rafis. Si llegas a hacer los streams de los juegos de Pokémon, subirás los diferidos a tu segundo canal. Porque por la diferencia horaria, no creo que pueda haber alguno. Sí, claro, si todos los directos. Yo siempre me. A ver, el tema es que no me acuerdo. Pero yo los directos los intento resubir siempre al canal secundario. De hecho, tengo que resubir. El siguiente es el de Potem, el hablando con Potem. Lo tengo que resubir. Lo iba a resubir el viernes y se me olvidó. Y estamos al lunes. Pero sí, evidentemente los capítulos que haga de la serie de Pokémon lo resubiré al canal secundario, sí. Y además, pues eso, haré lo de poner motes a los suscriptores y esas cosas. Y a la gente que esté presente. Las que tengas frescas, hazlas en Nuzlocke por los jajas. Eso lo hablamos en su momento, que yo decía que en principio no tenía pensado hacer Nuzlocke, porque mi idea es jugarlos. No solamente para los directos, sino yo para revisarlas y analizarlas. Y evidentemente debería analizarlas en cómo se juego todas. Pero claro, que por ejemplo, sexta generación sí que lo puedo hacer en Nuzlocke, porque es muy fácil. Así que bueno, alguno me lo puedo pensar. Tienes el cubo de compañía detrás, déjame ver esa hermosura. Sí, está aquí arriba. Es de las cajas de Loot Crate. Creo que tengo guardado aquí lo de Nintendo. Sí, no, tengo guardado cosas de la Switch. Aquí. Alguna cosilla tengo aquí guardada. La verdad es que cajas de Loot Crate tengo unas cuantas. Quería volver a colaborar con Loot Crate, pero ya no me contestan. Voy a dejarlo ahí. Hablando de batallitas de True Gamer, un poco de todo, como estoy malo. Estamos haciendo un poco charleta de relax y lo que va surgiendo. Y sí, ahora estamos hablando un poco de batallitas. Porque he enseñado que tengo ahí un poco la colección de juegos que tengo. Y estábamos de Play 2 y hemos hablado de cómo los empecé. Vi un vídeo de un tío que decía que le comprara un Pokémon amarillo en inglés antes de que saliera. Pero no recuerdo. Vale, no, entonces no soy yo. No, no. Y Jerry roncando. Pues lo de Pokémon estaría guay. Es que eso, quiero hacerme. Sobre todo es para revisarlas yo, entonces, a ver. Se supone que mucho de mi público le interesa Pokémon. Thick ass. Oye, no me mires el culo, por Dios. Datas. Y entonces eso, la idea sería yo revisarlas y de paso hacerlo en directo. Además de que algunas las tendría que jugar en ordenador sí o sí, porque no quiero borrar mis partidas. Entonces, sería jugarlas en directo. Y yo qué sé, pues. A lo mejor en una semana o algo más pasarme la primera generación, una semana o algo más la segunda y así. La música de Minecraft de fondo. Bueno, es lo que está. Puse música relajante de videojuegos. En plan genérico. Sí, y ahora está Minecraft, sí, correcto. Que se le debe el pompis al Gary. No la coses, porfa. Cuando juegues la primera gen sería muy clave que analices el por qué la tía se trajo al hermano a las vacaciones con su novio. Es un detalle de programación muy interesante. ¡Ay, qué buen vídeo ese, eh! Es un muy buen vídeo. Ay, esos vídeos fueron analizando cosas para el tema de Red es un robot, que os dije que tenía pensado ese vídeo desde antes de empezar el canal serio. Y eso fue de que yo iba grabando mientras jugaba. Y antes de tener el canal realmente. Bueno, antes de tenerlo, no, antes de tener el canal oficial, entre comillas. Y luego de cosas que grababa y me hacían gracia, pues sacaba cachitos, como ese, como el de mi signo y cosas gilipolleces. Las dos últimas son las peores. No opino lo mismo, ya sabéis que a mí la séptima me encanta, la séptima es de mis favoritas. La séptima creo que es mi segunda favorita después de segunda.
O sea, después de Yoto. Octava sí que, aunque la experiencia me gusta mucho, el juego en general sí que considero que será el peor. Asketchum. ¿Tú crees que nos interesa Pokémon? ¿Qué te hace pensar de eso si nunca hablamos del tema? A ver, el tema es que tengo un público variado, pero sé que hay mucha gente, sobre todo de Undertale y de Pokémon. Pero bueno, sé que en general hay de todo. ¿Quieres un DigiTuber toda la vida? Me quitaron el emote de Reces un robot sin haber pasado 24 horas, me ofendí. Bueno, puedes ganarlo otra vez, no está muy caro, ¿no? No he tocado nada de esto. Por cierto, ya hablé con Cerilla y se van a llamar Jerry Coins. Sí, están súper baratos. 400, 300... 200, 320, están baratísimos. Ya los subiré. Se van a llamar Jerry Coins. Creo. La peor Kalos con diferencia. A mí Kalos me gusta, yo soy un gran defensor de Kalos. ¿Veis? Mirad si están baratos. Que Rafis básicamente ha destacado el mensaje con el emoti. A mí Kalos me gusta. Sé lo que es los problemas que tiene. El tema de la dificultad. Y de sobre todo, creo que sobre todo el problema que tiene y que te hace en el equipo. Pero, joder, el resto me gusta mucho. Es un salto. Fue un salto de la hostia al 3D. Que hicieron muy bien. Más bueno, más o menos. Todo el tema de... Introdujeron todo el tema de la energía infinita, de los multiversos. Omega Anime también ahí gastando. El tema de la Z me gusta mucho, el Floet, el Aison me gusta mucho. El Team Flare no tanto, pero el Aison me gusta mucho. El rival me gusta. El rival, los cinco no, ¿vale? Entiendo que querían hacer como un viaje de amigos y en la primera ruta eso lo hacen muy bien. Pero en el resto del juego no. Entonces, por cierto, Bastian Ignacio, no te dije gracias. Ya, pero bueno, no sé si ha sido ahora, si saldrá, no sé. En fin, gracias por el follow. A mí no me gusta tanto Pokémon, solo las tres primeras generaciones, pero me gustan todos tus vídeos acerca de la saga. Me alegro, es más. Al menos Kalos tiene cosas. Es que ahora, comparado con la octava, cualquier generación tiene cosas. Realmente. ¿Veis esta inflación? Es lo que causó la subida del Twitch. Para mí, ahí los Reds. El único juego de Pokémon que me ha costado Reds terminar es Galar. A mí, no, porque la experiencia principal me ha encantado. Bueno, a ver, creo que lo he dicho todas las veces que he hablado del juego. La experiencia principal de Galar me ha encantado. Me parece de lo mejor de la saga. Pero una vez lo termino y veo lo que he hecho y lo que me ha faltado, sobre todo con respecto a otras generaciones, me parece que el juego está súper vacío. Y lo estaba hablando ayer con Cerilla, porque estábamos haciendo raids, y digo yo, hostia, la verdad es que en el fondo lo de raids mola, y es un gameplay que mola mucho y está muy guay, es un poco escaso de Pokémon, pero bueno, está guay. Y me mola mucho lo que añade, pero... Pero lo piensa si realmente la gente, cuando no tenga online o no haya gente jugando, no van a poder hacer raids. Porque es que en offline es imposible hacerlas. Ya en online, con dos personas es jodido, con tres, bueno. O sea, es que a la mínima que juegues tú con otros tres NPCs, que uno te metan un Togepi, el Solrock que hace pulimiento todo el rato, y el Wowfet que hace contraataque y manto espejo y falla siempre, es que no puedes cargarte a ningún bicho de 5 estrellas. Es que literalmente no puedes. Entonces es en plan de... Dentro de 3 años, 4, yo puedo jugar al subsuelo de la cuarta. Pero no puedo jugar a, no voy a poder jugar a las raids de la octava. O sea, es que está literalmente hecho para que te compres el online. Y así, gracias a eso, han jodido el juego a la larga. Joder, espero que lo parchen un poco, pero... Es que esos NPCs son un puto insulto. A ver, que se me ha ido un poquito la cabeza. Gráficamente está genial, sí, pero todo el tema de la parte sur de la región, todo eso queda súper en el aire. Bueno, pero aún así, yo en ningún momento sentí... O sea, a Kalos le faltan cosas, le falta una tercera edición. Pero en sí, X e Y no están incompletos, tiene más cosas que eso, tiene más cosas... No sé si está enfocando... Es que lo estoy pensando ahora, creo que está enfocando a esto. La webcam. Bueno, no sé. O sea, no sé, yo veo muchos más vacío Galar. O sea, yo Kalos
Sin la parte sur de Kalos, la historia principal está guay. Y el mapa está muy bien y tiene un montón de cosas que hacer. Tienes Luminalia, tienes un montón de cosas, pero. O sea, la parte sur la veo como un DLC casi a mayores, ¿no? Pero Galar, es que Galar. Twitch ya no tiene censura. Pito. Sí que tiene, sí que tiene. Sí. Lo que pasa es que a veces no salta, pero sí que tiene. Eres el único Poketuber que sigo. Y digo Poketuber en cuanto a vídeos acerca de los juegos, porque sigo otro Poketuber que solo habla de anime. Sesmar, te voy a matar, pero bueno. A mí me ha parecido un tostón curioso, sin más. Bueno, no sé. Eso, a ver, depende de cada uno. Yo también soy alguien que busca más tema de historia y lore y no lo he encontrado. Así que también eso me ha decepcionado mucho. Carlos tiene las megas, Greninja el 3D y pocos. Pero buenos Pokémon. No mires el llavero. Te pusiste. Ah, vale, se lo saco. ¿Podrías poner la de Animal Crossing cantando por 10 horas? No, no, voy a dejar la música esta de chill que tengo. Ahora es de Stardew Valley. Hablando de Kalos, los juegos de XY me llaman mucho la atención, solo por Serena. Serena me parece una buena rival. Me parece bastante buena rival, sinceramente. Siendo nuestra sala silvestre es una planicie, ya, aunque estén guapas las raids. Sí. El área silvestre le falta tener alguna. No me gusta, ¿por qué no enfocas? ¿Por qué no enfocas, hija de tu madre? Propiedades. En pequeñito sí me sales enfocada, pero en grande no. Control de la cámara. Ahí. Venga, ahí. Ahí lo dejo, le quito el automático. Es que se desenfoca. Eso, que el área silvestre le faltan muchas cosas. A ver, entiendo que es el primer paso en esa dirección del mundo abierto. Pero sí, le faltaba alguna mazmorra opcional ahí. Algún eventillo. Algún sitio de interés más allá de una guardería. Sí, le faltan cosas, le faltan cosas. Los NPCs de la raid están hechos a muy mala leche. Están hechos para que te compres el online. Pero eso, dentro de 4 o 5 años, 10, cuando no haya online de la Switch, no vas a poder hacer. No, no vas a poder hacer raids de 5 estrellas. Es que literalmente no se va a poder. Paga un daño la paga Home. O sea, Pokémon Home es un timo de la hostia. Es un timozo. Y al menos tiene la tier gratis. Pero vamos, aún así con la tier gratis, es tan lamentable que sigue siendo un timo. O sea, 16 pavos. Es que yo lo pagaría. Que yo he pagado el banco Pokémon años. Que tengo ahí el banco Pokémon. Mira, os voy a enseñar mi banco Pokémon, hombre, ya. Que es que yo he pagado el banco Pokémon varios años. Andate, uno, gracias por el follow. Pero es que 17 pavos al año es que no lo voy a pagar. Es que es imposible, no lo voy a pagar. A ti no te mola Animal Crossing. Lo jugué una vez en casa del amigo este que tenía la Xbox. Que tenía el de Wii. Brian, buen día, gracias por el follow. Pero conseguimos los totateques, creo que se llaman, ¿no? Los que hacen así y bailan. Que son como esculturas. A ver, banco Pokémon. Pero no, no sé, nunca me ha llamado el Animal Crossing. Me parece un juego muy de chill, pero no me llama. O sea, para un juego de chill veo más, para mí, Minecraft. Arreglas a Silvestre. A ver, espera, que me he pasado. La cultura castrense de Reino Unido, Escocia e Irlanda está como súper desaprovechada en el juego, o es cosa mía. Quitando el glifo del principio, Gigatoxtricity y la Negra Noche. Si es que no hay nada, es que no hay casi nada. Es que usar el banco Pokémon. Me quedan 362 días. Venga, con Pokémon Sol. Os voy a enseñar el alijo de cosas que tengo aquí. ¿Cuál es tu portátil favorita? Hombre, si puedo tener la Switch, pues la Switch. Si no, yo diría que la. Pues hombre, la Game Boy Advance, que es retrocompatible.
Y entonces me pilla la Game Boy Color también. Un puto Giga Charizard Shiny de la leche, el NPC. Ah, sí, Magikarp. Es de tipo agua, seguro que sirve. Al menos el Magikarp tiene hidrobomba. Es mucho peor el Solrock. El Solrock está todo el rato haciendo pulimiento. Y encima, 23.000 pokemillas. Sí, dame 2.300 puntos de batalla. Gracias. Mira, bueno, al principio las cajas tienen nombre de tipo. Pero vamos, que ya veis que no están muy ordenadas en general. Vale, a ver, voy a buscar las cajas guays. Bueno, veis, aquí tengo un montón de starters. Que por cierto, son 100 cajas. A 30 Pokémon por caja son 3.000 Pokémon. En el Pokémon Home vamos a tener 200 cajas. Porque son 6.000. A Eric Rock le mama mucho la ima de Crossing. Está obsesionado. Me voy al gimnasio de lucha para ponerme mamadísimo. Nada, Rafis, gracias por pasarte. Direccionista de la bolsa Pokébursátil, especulando con esencia. Pontusa. Uy, sí, Pontusa. Nada, nada, nada. La música está bien, la música está bien. No sé si habéis venido a pedir eso solo, pero la música está guay. Qué bonito tú estás. Gracias, me gusta mucho. Es muy chuli, me gusta, la verdad. A ver, entonces tengo planta, que son todos de agua. A ver. Espera, ahora sí voy a ponerle el auto apuntado a la webcam. Para que os pille las cosas de... Control de cámara, foco, automático. Aplicar. Venga. Pues no enfoca. ¿Enfocas? Hola. Bueno, planta. Veneno. Veneno. Mira, hay algunos de veneno ahí. O sea, ya veis que yo sí lo usaba, ¿eh? O sea, bueno, lo uso. Tengo un montón de Pokémon aquí guardado. Mira, mira, aquí empiezan bichos tochos. Más bichos tochos. Mira, ahora enfocado. Unown. Ahí hay tres de hielo. Normal. A ver si llegamos a las cajas guays. Dragón. Mira, 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 mira. Llegamos. Enfoca, por favor. Gracias. Enfoca. Hola. Gracias. Llegamos a las cajas guays. Mi Pokémon favorito es el amarillo, ya que por aquellos años yo conocí Pokémon por el anime cuando se empezó a emitir en México. Mi primer juego de Pokémon fue el amarillo, pero no es mi favorito. Si algún día dejas pagar el Pokébank, todo eso se pierde. No. No, porque he estado yo creo que más de un año sin pagarlo. Y cuando lo pagas lo recuperas todo. De hecho creo que llevaba... O sea, tenía 5 euros de fondos en la 3DS. Y supongo que es que hace un año o dos lo metí. Y se me olvidó comprarlo. Y lo compré ayer. Así que... ¿Para cuándo tu directo jugando? Lo que sea. Solamente a que juegues. Ya he dicho que voy a jugar a todas las generaciones de Pokémon. Así que dentro de poco. Mirad. Aquí empieza... Mi alijo de legendarios. Aquí hay unos poquitos. Otros poquitos. Por cierto, seguro que alguno de estos es Shiny. Otros poquitos. Otros poquitos. Otros poquitos. Otros poquitos. Los Mewtwo's. Estos Mewtwo's. ¿Sabéis por qué tengo tantos Mewtwo's? Esto sí que es gracioso. Los Mewtwo's. Todos estos Mewtwo's. Creo que de hecho había más. No sé, creo que tenía más de una caja de Mewtwo's. Básicamente, en Kalos, en la GTS de Kalos, me dediqué a... Por cierto, de 76 Loquendo, gracias por el follow, que tampoco me ha salido, creo, no lo he visto. Me dediqué a poner los starters de Yoto, por ejemplo. Me acuerdo que tenía un Cyndaquil y hacía huevos, y luego lo ponía en la GTS y decía Cyndaquil, Hidden Ability, Six Ivies, Pokerus. En plan, que era mentira. Y lo máximo que podías pedir, que te lo pudiesen mandar, creo que era Mewtwo. O sea, bueno, y ya sabes, legendarias creo que también, creo que por eso... Creo que también por eso tengo tantas. Y entonces yo me acuerdo de ir de viaje para jugar a baloncesto, y en el bus ponerlo y decirles, mira, mira, en 2 minutos tengo un Mewtwo. Y decían, anda, anda, tal, no sé qué. Ponía el Cyndaquil, lo subía a GTS, me quedaba así...
un minuto, me daba datos con el móvil, ponía la GTS y recibía un Mewtwo. Y a ver qué me decís. Rula un Ho-Ho por ahí. Creo que uno es Shiny. Pero no sé si aquí puedo verlos. Creo que uno es Shiny casi fijo. A ver, datos. No puedo ver si son Shinies aquí. Ah, vale, sí, mira. Este Rayquaza nivel 100 japonés, que me lo pasó un random, es Shiny. Pero creo que también tenía un Ho-Ho Shiny. Ese Rayquaza me acuerdo que fue un japonés random, de esto de que te unías a intercambiar con alguien en el online de Pokémon X e Y, y se ponía a ofrecerme cosas. Y me ofreció el Rayquaza Shiny, yo le ofrecí una mierda y me lo cambió. Pero creo que tenía un Ho-Ho Shiny. No, pues aquí no veo ningún Shiny más. Espera, un Lugia Shiny a lo mejor. Rayquaza Shiny. No, los Lugias no son Shiny. Y estos dos Rayquazas tampoco. Vaya. Un Mew Shiny sé que sí que tenía. Pues no. Bueno, un Palkia. Un Palkia de evento Shiny. Ahí veis la estrella. Eso es la estrellita. Shiny. Darkrai. Shinin. Giratina Shiny. También inglés, nivel 70. No sé dónde ha salido. Otro Giratina. Hay muchos que son míos, realmente, ¿eh? Celebis. Genesect de evento. ¿Cuál es tu legendario favorito, Necrozma? Ayer dividí España con la mierda del tuit de Palkia más que de Alga. Aqua, tía, es que debes de ser la única. Hola, cámara, enfoca. Hola. Hola. Enfoca. Debes de ser la única persona del mundo a la que le gusta más. Hola. Hola. Enfoca, gracias. Debes de ser la única persona del mundo a la que le gusta más Palkia que Dialga. Madre mía, esto. Lo peor es que hay Pokémon de los que me acuerdo. Ah, a lo mejor los Shinies los tengo en el Rubí Omega Zafiro Alpha. Porque sé que tenían uno de un Shiny y no está aquí. Un Meloetta 6 Ips. De evento. Un Manaphy que es niño. Del Pokémon Ranger. Otro Articuno. Bueno, os voy enseñando, que no sé si esta caja la habéis visto. Os enseño caja y miro a ver si hay algún Shiny. Vale, mira, esta caja es bastante pepino. Además, no sé si es uno de estos tres Arceus, pero un Arceus Shiny que me mandaron, que era falso, que me ponía encontrado al nivel 0 en la columna lanza o algo así. Con el Pokémon Battle Revolution, que no sé si sabéis, pero se podían jugar con los Pokémon de la DS, me lo transformó en legal. O sea, básicamente yo lo mandé. Normalmente los ilegales se ponen huevos malos. Tenía un Celebi Shiny con 404 en todas las cosas, que también me lo había mandado. Y ese era huevo malo. Pero el Arceus me lo convirtió en legal. Y era un Arceus Shiny. Y pasó de tener los datos mal a ser como que se reconfiguró entero y se puso bien. Nah, no está aquí. No, porque estos son tres de evento. Kyogre. Este Kyogre es mío, creo. Ah, no, es de un amigo. Regigiga Shiny. Enfoca. Enfoca. Bueno, se ve la estrellita, ¿no? Eso me recuerda, hiciste en su momento un chica de Palkia. Ah, hiciste de Aqua. No enfoca, ya no enfoca nada a la cámara ahora, la he vuelto todo loca. Más regigigas de evento. Regigigas, este. Sí, este es mío. Más regigigas. Registeel. Esta caja también es de potente, de quinta generación. Ah, bueno, y hay dos Yveltal ahí. Creo que también tenía un Yveltal Shiny. A ver. Ah, sí, lo veo también desde fuera, vale.
Este Kyurem Shiny. Este Kyurem Shiny también. Hisani Body Ready. el resto no son Shinies. No, los Yveltal no son Shinies. Zunduru Shiny. Ahí está. Buah, esto es cuando me los pase el Pokémon Espada. La gente va a flipar la hostia. La mayoría no, ni siquiera son míos. No sé dónde han salido. Son todos japoneses y de por ahí. La caja de los Mewtwo sí que me hace mucha gracia. Y las Latias ahí. Y los cuatro Serneas. ¿Te gustan mucho los dos? A mí me parece que están súper sobrecargados. Rekiram. O sea, Rekiram. Reshiram y Zekrom. No me convence ninguno. ¿Hay algún Shiny aquí? No. No hay ningún Shiny. ¿Y los Mewtwo's? Sé que tenía un Mewtwo Shiny también. No, es que todos estos Mewtwo son de gente. De Kalos. Y parece que se han acabado. No, mira, aquí hay un poquitín más. No sé por qué. Este es el... ¡Ah! Este es el Ho-Ho Shiny. Este es el Ho-Ho Shiny. Ahí veis la estrellita. 5 Ips Shiny. Inglés. Este a lo mejor es legal. Este a lo mejor es de alguien que realmente... Con la, bueno, con regeneración, que es la oculta. Así que, no, bueno, no creo. Groudon Shiny 6 Ips. Mi Pokémon favorito es Totodile. Darkrai Shiny 6 Ips. Que este también será más falso que... De japonés, además. Y... Charizard Shiny Unif. Pero de todas formas, este no es mío. ¡Ah, sí, este es mío! Vale, este fue un Charizard Shiny que me salió, veis, es firme. Me salió mientras criaba uno competitivo. Así que este seguramente lo que haga es, cuando me lo pase a Pokémon Espada y Escudo, le daré las chapas para hacerle, ponerle los Ips bien y tendré un Charizard Shiny competitivo. Kyogre Shiny 6 Ips. Competitivo no, Shiny. Bueno, sí, Shiny, ya lo he dicho. Y ya está. Esta caja está. Se ve que aquí eran todos los... más legendarios. Foca. Foca. Bueno, se ven más o menos, ¿no? No sé si hay más Shinies aquí. No. No, estos no son Shinies ninguno. ¡Eh, sí! Vale, Mew Shiny. Mew 6 Ips Shiny. Inglés nivel 100. O sea que es azulito. Un Gallade 6 Ips también, no sé por qué. Un Flygon. Un Reshiram Shiny. ¿Se ve? Sí. Reshiram Shiny. Zekrom Shiny 6 Ips. Sí, son todos súper falsos, seguramente. Pero eso, no los he hackeado yo, ¿eh? Eso os lo puedo prometer, que yo no he hackeado ni uno de estos. ¿Otra caja? También hay muchos legales, ¿eh? Hay muchos que son míos de partidas que he ido... Mira, dos Palkias seguidos. No, o sea, dos Dialgas. Bueno, se ve aquí, ¿no? Que es Shiny 6 Ips. Uy, espera, este... Son iguales. Quitando el nivel... Los dos Shinies, los dos 6 Ips, los dos japoneses. Nada... Se llama Hill este Dialga, ¿por qué? Uxie, Mesprit... Estos no son Shinies. Cigarde... Suicune Shiny... Nivel 34... Entei Shiny, nivel 30, japonés... Ay, qué pena que no se vean aquí. Otro Entei Shiny nivel 100. Estos me acuerdo que los usaba en la mansión batalla. Y dos Raikou Shiny. Tres Raikou Shinies. Y aquí hay más legendarios de quinta gen, que son todos feísimos. Bueno, y los Uxies y los Mesprit y las mierdas. Ninguno Shiny. No, de estos ninguno Shiny. Estos son todo Pokémon de evento.
Estos son todo Pokémon de evento y algunos faltan porque los he utilizado para intercambiarlos por cosas. Estos también son de evento, creo. No sé si se ven. Esos también son de evento. Un Raikou hay aquí también. Shiny 6 Sheeps. Raikou Shiny 6 Sheeps. Más uno está de camino a tu casa ahora mismo. Y un Kangaskhan 4 Sheeps. Este será criado por mí, seguramente. Y nada, y ya hay mierdita. Mira, de criarme Vagons. Y Magikarps. No sé por qué no los tiré. Y creo que ya no hay más. Ah, sí, mira aquí. Vale. Vale, sí. De estos fue de los que hice huevos. Y fue de los que vendía por ahí. Estos creo que son todos míos. Creo que estos son todos míos. Estos ya no, mira, Kyogre Shiny. Estos sí que son todos más falsos que la hostia. Y me los pasaron todos juntos. Mira, Kyogre Shiny 6 Sheeps. Groudon Shiny 6 Sheeps. Furfru Shiny nivel 100. Y Yveltal Shiny 6 Sheeps. Xerneas Shiny 6 Sheeps. Celebi Shiny 6 Sheeps. Diancie Shiny 6 Sheeps. Keldeo Shiny 4 Sheeps. Ah, este Mantine tenía 0 Sheeps en todo. O sea, este era falso segurísimo, pero como, también como que se ha reconfigurado. Y el Trico también. Este Trico, que es Shiny también, estaba al nivel 1 y tenía negativo en todo. Otro Xerneas Shiny. Espera, que me pierdo con las. Victini Shiny 6 Sheeps. Ho-Ho Shiny 6 Sheeps. Mew Shiny. Meloetta Shiny 6 Sheeps. Misdreavus Shiny. Jirachi Shiny 6 Sheeps. Siamin Shiny 6 Sheeps. Y Cigarde Shiny 6 Sheeps. Que estos están Shiny Lock, que yo sepa. Estos son más. Entei Shiny 6 Sheeps. Giratina Shiny 6 Sheeps. Deoxys Shiny 6 Sheeps. Deoxys Shiny 6 Sheeps. Latias normal. Latios Shiny 6 Sheeps. Arceus Shiny 3 Sheeps. Pero este creo que no es el que os digo yo. Este yo creo que es más falso que la madre que lo trajo. Sí, este no es. Este no es el que os dije yo que se me hizo legal. De todas formas, si está en el banco Pokémon es porque es legal, entre comillas, para Nintendo. Landorus Shiny 6 Sheeps. Rayquaza Shiny. A ver qué enfoque. Articuno Shiny 6 Sheeps. ¿Estos son Shinies también? No, 6 Sheeps. Ghastly Shiny. Tornadus Shiny 6 Sheeps. Zundulus Shiny 6 Sheeps. Palkia Shiny 5 Sheeps. Dialga Shiny 5 Sheeps. Metagross Shiny. Y estos. Nah, estos ya son Pokémon de mierda. Estos son mis Pokémon de Kalos. Estos son los que usa. Estos son míos, míos. Son de mi aventura por Kalos. Estos ya no sé. Estos ya son relleno. Ah, estos tienen buenos Sheeps. Todos estos de estas cajas los guardo para criar. Pero que ya no me sirven de nada. Pero de aquellas los guardaba para criar. O tenían ataques ocultos. O tenían. O sea, habilidad oculta. O tenían ataques de huevo. O tenían Sheeps buenos. Todos estos los guardaba para criar. Son todos de Wonder Trade. Y creo que ya. Sí, estos eran los Pokémon que guardaba aquí de un amigo mío. Que ya no están porque se los devolví. Kenji Candy, gracias por el follow. Estos. Yveltal, creo que este es mío. Este también es mío. Volcanion Shiny 6 Sheeps no es mío, evidentemente. Y Jupa tampoco. Estos creo que los conseguí también intercambiando. Y los tengo aquí porque los he usado para los eventos. Para ver si hacían algo en el juego, creo. Y nada, iniciales. Luego aquí abajo. Aquí que esta caja que veis de competitivos. Estos son los míos de Pokémon Sol. Estos sí que son míos, míos. Todos estos son competitivos. Y el Mimikyu es Shiny. Lo he criado por mí, ¿eh? Esto lo he criado yo. Esto es 100% legal. El Mimikyu es Shiny y el Golisopoz también, creo. El resto no. El resto son todos. Simplemente son competitivos. Kangaskhan, que se llama Gengis Khan.
Con estos participé en un VGC y puntué. Con Genghis Khan, con Mimikyu no, Mimikyu fue después. Mushu, que se llama el Gyarados, porque lo quería sacar Shiny, pero al final no lo saqué Shiny. Zarpitas, Gustavo, Gengar, Don Cascarón, este era una bestia. El Togekiss este mataba ni hacia el Wallisopo Shiny. Este también lo he criado yo. Creo que son los únicos Shinies criados competitivos por mí, Golisopod y el Mimikyu. Y este es el equipo de Red, que lo crié para un evento y lo tengo con el Charizard. Es el equipo de Red con el Pikachu. El Pikachu este es la hostia también. Con Bola Voltio, Colaférrea, Sorpresa y Ataque Rápido, creo. Y no sé qué más tengo aquí. Nada, tengo aquí Pokémon de 6 Ips. Ah, pues estos yo creo que alguno también es. El Floet ese creo que es falso también. Sí, porque es un Floet Shiny 6 Ips y es el de la Flor Eterna. Es el Floet de AZ. Así que sí, este también es falso. También me lo pasarían. Bueno, seguramente. Mira, Dragonite Shiny 6 Ips. Los que sé que son ilegales, que me los han intercambiado, y aunque no me dijesen que eran ilegales, sé yo que son ilegales, no los uso. Los he usado para criar solo. ¿Ves? Por ejemplo, aquí está el Togekiss, este Shiny, 6 Ips. Y entonces, en vez de usar este, pues me crié yo uno. Que fue Don Cascarón. Que está aquí. Que este es criado por mí. Se podía conseguir este Floet. Es de evento y creo que nunca salió en Europa, así que creo que no se puede conseguir. Pero lo tengo. Charizard Shiny 6 Ips, Gyarados Shiny, Zetal Shiny, Alakazam Shiny, Sableye Shiny, Tyrogue Shiny, Salamence Shiny, Togekiss Shiny. Bueno, en fin. También estos todos son 6 Ips. ¡Ah! Este Rattata se llama Chano. ¿O es de Chano? A ver, datos. Sí. Mirad, es un Rattata nivel 1. Shiny 6 Ips. A ver si enfoca. Enfoca, por favor. Enfoca. Enfoca. Porfa. Porfa, enfoca. Porfa, 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 porfa. Porfa, enfoca, oye. Vale, ahora. Rattata Shiny, 6 Ips, nivel 1, Eo Chano. Es un Rattata top percentage. Y también tengo un Totoal Shiny. Bueno, estos no creo que sean legales ninguno, sinceramente. Aquí hay más de 5 Ips. Hay algún Shiny también. Que no son míos. Un Dragonite Shiny, 5 Ips, que creo que sí que es mío. Pero me salió mal, creo. No tiene los Ips bien puestos. Este Talonflame es mío. Sí, creo que estos son míos también. Sí, vale, tengo aquí más cosas criadas que son competitivas, que son mías. Pero un Dragonite, un Talonflame, un Scizor, un Blastoise. Estos son criados por mí también. Bueno, vale, no, este Heracross es de un amigo. No sé por qué lo tengo yo. Madre mía. Ditos. Estos sí que me los quiero pasar a Espada y Escudo. Sí, Musu el de Mulan, por eso, porque querías que fuese Shiny, entonces iba a ser rojo. Pero claro, al final no fue Shiny, se quedó en azul. Fijo que hay alguno que es japonés Shiny. 6 Ips, seguro. Aquí están. Japonés Shiny 6 Ips. Japonés Shiny 6 Ips. Este ya no. No sé si hay alguno más. No, pero mínimo 2. Más uno que seguro que tengo en la guardería, 3. Más otro que seguramente esté en Ultra Sol y Ultra Luna, 4. Más otro que seguramente estará en Rubí Omega Zafiro Alpha, 5. Y nada, aquí ya hay... ¡Ah, mira, Shinies! Estos son todos Shinies. El Graveler este... Fue mi primer Shiny capturado. Bueno, es un Golem. Pero era un Graveler en su momento. Y... los Clawisher me llegaron por intercambio prodigioso... El Durant lo capturé yo también.
Y creo que el resto son de amigos. Tengo un Groove Insignia, no sabía. ¿Este es mío? A ver, datos. Ah, no, esto. El resto seguramente me llegaron por intercambio prodigioso. Que de aquellas que llegaban muchos Shinies. Sí, el Groovy me llegó por intercambio prodigioso. Todos esos son Shinies. Y creo que en la siguiente caja. Sí, y estos dos son Shinies también. Se enfoca. Bueno, a ver, un Dragonite y un. Y un Dratini. Y nada, y el resto ya. Aquí tengo a Ultraentes. El resto ya son de la historia de mi Pokémon Sol. Ay, mira mi equipo. Ay. Este es mi equipo de Pokémon Sol. Si enfoca. El Jolteon y el Vaporeon no, los seis de abajo. El Wishiwashi, Bicabolt, el Icanrock, Decidueye, Salazzle y Golisopod. Ese fue mi equipo de Foca. ¡Foca! Bueno, os fiáis de mí. Aquí tengo algunos criados que quedaron que tienen buenos IVs. ¿Veis? Para que veáis que el Mimikyu lo saqué yo. El Mimikyu lo saqué yo 100%. Y tardé bastante poquito. Y bueno, y el Wimpod también lo saqué yo. Aquí hay más. Aquí hay algunos más legendarios y demás. Y nada. Estoy muy contento. Estoy muy orgulloso, sobre todo del Mimikyu Shiny y del Golisopod Shiny. Estoy muy orgulloso de esos. Madre mía, pues ya habéis visto un repaso por la ilegalidad. Que eso, os juro. No, pues se ha apagado, sí. Que yo no he pirateado ni uno de esos. Ni uno. Son todos intercambiados. ¿Puedes pasar el enlace a la playlist que estás escuchando? Sí. Ahí se ha cambiado ya. Ahora es Zelda Lofi. Aquí está. Un Graveler Shiny no te petó en la cara. Alimentar a Jerry te da fruto. No, el. A ver, os cuento. Mi historia con los Shinies. Mi primer Shiny, quitando el Gyarados rojo, fue un Linune Shiny en tercera generación. ¿Vale? Pero el tema es que se me escapó. Oye, quiero. ¿Por qué no te enfocas? ¿Por qué no te enfocas a mí? Ah, bueno, me puedo poner aquí atrás, que aquí se me enfoca. ¿No tienes a Jupa? Sí, tenía un Jupa Shiny 6 Ips también. Eso, un Linune Shiny, recuerdo que era verde, pero bueno, eso a lo mejor no es así. Que se me escapó en tercera generación, en la ruta esta que yo suele llover y que la hierba está muy alta. Pues ahí. Y me quedé con tal trauma que dije, el próximo Shiny que me encuentre no se me puede escapar ni de coña. Pasaron las generaciones y nunca, nunca me encontré otro Shiny. Hasta que llegó sexta, que ahí es verdad que bajaron el ratio de Shiny, creo que lo bajaron a la mitad. Y me acuerdo que fue leveleando al Charizard que estaba criando. No. Simplemente leveleando, creo. En la calle Victoria me salió un Graveler Shiny. Y dije yo, ¡guau! ¡Un Shiny! ¡Espera! ¡Es un Graveler! ¡Tiene autodestrucción! Claro, o sea, tengo yo uno con falso tortazo. Pero me la estoy jugando a que si le digo el falso tortazo se haga autodestrucción. O que mientras falle Ultra Ball se haga autodestrucción. Master Ball. Y le tiré la Master Ball al Graveler. Y ahí está. Y luego ya en X e Y sí que me salieron más Shinies. Me salió un Charmander Shiny, que os lo he enseñado mientras criaba el Charmander competitivo. Y luego cuando probé el tema hordas, me salió un Durant Shiny también. Que ahí era súper fácil sacar los Shinies. Y luego me llegaron un par de Shinies por intercambio prodigioso. Los Clawitcher son Shinies. Y luego en séptima me llegó el Groovin Shiny por intercambio prodigioso. Y que sacase yo. Salvaje creo que ninguno. Que me suene, creo. Pero criando me salieron el Mimikyu Shiny y el Golisopod Shiny. Porque los quise sacar competitivos Shinies. Y me salieron los dos, así que tuve una suerte de la hostia. Gengis Khan, qué maravilla. Es que eso, la idea era que ese equipo lo usé para el VGC de Madrid de hace 4 años, creo. Que era el primer VGC que se hacía en muchísimo tiempo. Entonces me los crié.
Y quería ponerles nombres graciosos. Entonces eso, el dragonite se llama Zarpitas, Togeki se llama Don Cascarón, ¿no? Por el tema de Togepi y el huevo. Yarados se llamaba Mushu porque me quería sacar uno Shiny, pero al final pasé de sacarme el Mycard Shiny. Y eso que es súper fácil porque se abren con nada. Pero al final pasé. Eso, Genghis Khan era Kangaskhan. Gustavo era... ¿cómo se llama este? Greninja, por la rana Gustavo, evidentemente. Y tenía también un Mamoswine que se llamaba Pisoni, como el elefante de los Simpson. Pero lo tiene un amigo porque se lo dejé para que lo usase para criar y no me lo devolvió nunca. Así que... ¿Cuál es el juego de Pokémon con el que mejor recuerdos tengas? No tu juego favorito. Pues Pokémon Oro, que además es mi juego favorito. O de Pokémon Sol también tengo buenos recuerdos con ese equipo. El Bicavolt era una bestia. Me salvó la hostia de veces. Y luego también tengo muy buenos recuerdos de cuarta generación. Porque en cuarta generación coincidió con... coincidió con excursiones que hacíamos en el colegio y mi grupo de amigos solíamos llevar todos la DS con el Pokémon de cuarta generación, con el Diamante, Perla o Platino. Sobre todo Diamante y Perla, creo. Porque era antes de que saliese Platino. Y echábamos combates entre nosotros, jugábamos en el subsuelo y tengo también buenos recuerdos de eso. El que iba conmigo ganaba siempre, porque yo tenía el Arceus este, que era ilegal... Pero luego se convirtió en legal por el Pokémon Battle Revolution. Entonces lo usaba de primeras y sentencia. Y el que iba conmigo siempre ganaba. Hacíamos combates dobles. Y luego encima uno de mis amigos me regaló un Kyogre, que lo sigo teniendo, que era una bestia. Era buenísimo, no sé por qué. O sea, de aquellas no sabíamos lo de los Ips. Y ese Kyogre era buenísimo. Y me lo regaló y lo sigo teniendo. Y creo que sí, que tiene buenos Ips. Pero claro, de aquellas no lo sabíamos. Y luego, otro amigo mío tenía un Mewtwo suyo, que también era súper fuerte. Y fue el único capaz de derrotarme al Arceus. Solo al Arceus. Luego saca el Kyogre que me habían regalado y le reventé. Pero eso, fue el único capaz de tirarme al Arceus. El resto siempre, con Arceus con sentencia, me cargaba todo el mundo. Y la verdad es que tengo buenos recuerdos de esas excursiones. Nos lo pasábamos muy bien. Eran otros tiempos más inocentes. He vuelto, hola, Omega Anime. A ver qué habéis estado diciendo mientras he enseñado los Pokémon. Ciclón blanco, eres el negro. Más vuelta está de camino a tu casa. Madre mía, esas estadísticas, cuánta ilegalidad. Mis únicos legendarios Shinies son de evento. A ver, míos Shinies legales, legendarios ninguno. Nunca tampoco he querido sacarlos. Más porquerías de evento. Me han llamado y no me he escuchado casi nada, solo que reventabas a todos con Arceus. Nada, eso, con unos amigos que echábamos combates y yo tenía al Arceus este que se me convirtió en legal y le reventaba a todos. Podemos dejar de hablar de Pokémon aunque sea 5 minutos. Sí, hombre, a ver, es que ha salido el tema del Pokémon Home y entonces ya hemos enlazado. Terminé de contar todas las pegatinas. Bien, enhorabuena. Nada, voy a cortar ya, que tengo la garganta un poco tal y habrá que cenar. ¿A que sí, Jerry? ¡Ay! Mira, está. ¿Habéis visto algún bebé tan bebé como este? Está sobadillo todavía. Jerry. ¿Está sobadito? Está sobado. Así que nada, voy a cortar ya. Que al final se me ha ido un poco de las manos el directo. ¡Ay, qué sueño! Sí. Así que nada, gente. Muchas gracias por estar por aquí, a los que habéis aguantado todo el directo, que ha sido un poco peñazo, pero bueno, si habéis aguantado espero que haya sido entretenido al menos y hayáis visto mis Pokémon ilegales que terminarán en Pokémon Espada y Escudo. Y mi premio es ver a Jerry, gracias por tanto. Nada, Aqua, ojalá le pudieses ver en la Japan, pero el pobre, como es pequeñín, se va a quedar en casa. ¿A que sí, Jerry? ¿A que te vas a quedar en casa? Así que nada, gente. Nos vemos. Gracias a todos.
Nos vemos, espero poder hacer más directos. Eso, el siguiente ya seguramente sea mi habitación con la webcam y todo bien, bien, bien. Jerry's para todos. Sí, Jerry's para todos. Espera, voy a petar todo yo también el chat de Jerry's. Uy, he puesto... Bueno, venga, también. ¿Por qué no? Así que nada, gente. Adiós.